Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Hermes Morino. Bueno, Hermes, tenemos prácticamente ya muy cerca lo que va a ser la Gran Peña en una fecha muy especial aquí en la Tordilla, ¿no? Hola Fernando, ¿cómo anda? Buenas noches. Sí, ya están quedando pocos días para la peña que hemos organizado. Es una cena show acá en las instalaciones del club. Se va a hacer al aire libre si el tiempo nos acompaña. Sí, y empezando de vuelta al rodeo, empezar a hacer algunos eventos para recaudar fondos, ¿no es cierto? En cuanto al tema de los números artísticos, a la programación, o cómo tienen diagramado lo que va a ser la noche. Los números artísticos, justamente en la noche de ayer, tuvimos que salir a buscar un número porque uno de los artistas no pueden venir, que son los chicos de la localidad de Tránsito, Las Voces de Madrugada. Tienen unos problemitas personales, así que tuvimos que rápidamente mover un poco los teléfonos y bueno, pero hemos tenido la suerte de conseguir enseguida, así que si han modificado los números, yo creo que estamos bien. En eso, si querés, te voy mencionando que al término de la cena, los primeros que van a salir al escenario van a ser la gente de Arroyito, los copleros, los chicos de Arroyito. En el medio, digamos, ahí, después del postre, calculo yo, van a estar saliendo uno de los números que hemos puesto ahora, que es Germán Palacio de la localidad de Trejo, que es un chico que lo conocen mucho aquí en la zona y está andando muy bien. Y para terminar y culminar la noche, la gente de La Calera, los changos serranos. Hermes, ¿tienen también programado algunos premios en esa noche? Sí, tenemos la suerte, los han obsequiado 5 premios, la gente de la municipalidad. Se van a sortear a las parejas que estén esa noche por el tema del Día de los Enamorados, ¿no es cierto? Así que va a haber premio, alguna sorpresa seguramente. En cuanto al tema de costos de entrada. El costo de entrada se puso un precio muy accesible para toda la gente que puede asistir. Es 500 pesos la cena con el show incluido de folclore. Obviamente la bebida es aparte, cada uno compra lo que desee, ¿no es cierto? Se le pide a la gente que vayan todo con cada uno que lleve su vajilla por tema protocolo, tema vajilla, obviamente con barbijo tienen que llegar. Ahí a la entrada del club se le va a tomar obviamente la fiebre y bueno, tratar de cuidarse y que salga todo lo mejor posible. Muy bien, entonces la invitación para toda la gente, ¿no? Para este domingo y bueno, a disfrutar de una gran jornada. Sí, ojalá que salga todo bien. Hace mucho que no hay folclore en las instalaciones del club, por el tema de la pandemia que estamos arrastrando hace prácticamente casi un año. Sí, está todo invitado, la gente de la ciudad de Arroyito, que viene su grupo de ahí, gente de la zona, gente del mismo pueblo, de La Tordilla. Estamos teniendo una entrada accesible que creo que todos lo pueden hacer. Y bueno, el que quiere ir después de cena, alrededor 23 y 30, 0 hora, va a ser una entrada mínima de 200 pesos, así que lo vamos a estar esperando todos. Bueno, Hermes, como siempre, gracias, ¿no? No, gracias Fernando a vos y hasta cualquier momento.